Alegría. Dulzura. Maestra. Espontaneidad. Orientadora. Elegancia. Dedicación. Navidad. Feliz Navidad. Próspero año. Feliz Navidad. Yo y felicidad. Todo quiero desearte siempre. Felicidad es un gran presente. Es el momento de que va. Feliz Navidad. Lógicamente, señor Rosa, le damos la bienvenida a usted, que es la invitada especial el día de hoy, y a su esposo, licenciado Argemiro López, quien también hizo parte de esta gran familia marcofidelista, a sus hijos, Liana López, Argemiro López Villar y esposa Sandra Bisbal. Saludamos también a Ellen López Villar y a su esposo Víctor Montes, a Alien López Villar. Damos una grata bienvenida también para sus dos nietas, Mariana Sofía Montes y Valentina López. Bienvenidas. Y a su hermana Berenice Villar Villadiego. Te agradezco por todo lo que has hecho. Agradezcamos en esta mañana a Jesucristo el Maestro por la obra que ha realizado la señor Rosita en favor de la educación. La obra de la señor Rosita, instrumento de Cristo Maestro en la labor educativa. Cristo es llamado por este personaje Nicodemo como maestro, como rabí. Jóvenes y adultos. Y vemos ahora en este último pasaje bíblico cómo el maestro invita a ejercer la enseñanza a aquello que él formó. Las enseñanzas de un maestro son huellas para la eternidad. Es decir, uno nunca olvida a esos docentes que entregaron su vida en beneficio de los demás. Pero usted seguirá siendo maestra en el lugar donde esté, en el lugar donde conviva, en el lugar donde vaya. Siempre será maestra. Que Dios la acompañe y que María Santísima, la Madre de Cristo, la Maestra de Cristo, la acompañe, la proteja, la ayuda siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ay, y complemento en el sentido de que desde el siglo XVII nosotros los maestros tenemos un patrono, San Juan Bautista de la Salle, y él se connotó como custodio. Y nos preguntamos qué es un custodio. Es el que se le encarga algo y responde con valentía y gallardía a esa responsabilidad. Pero ¿qué se le encarga? Tesoros, valores. Y en este caso lo más preciado de la sociedad, nuestros niños y niñas. Y usted, además de maestra, para ellos fue madre. He visto y he vivenciado esas cualidades que la connotan y que la van a mantener fuera de las aulas, pero siendo maestra siempre. Te vas de aquí, pero permaneces en el corazón de toda la institución educativa. Este señor, hasta luego. Y las puertas de la institución van a estar abiertas permanente para tus consejos y tus apreciaciones, que son muy valiosas. Muchas gracias. En nombre de la institución que la representan sus compañeros, a Rosa Villar Villadiego, la mayor sabiduría que hay es conocerse a uno mismo de forma integral y amando a Dios. Es la más hermosa labor que un ser humano puede brindar a nuestros hijos. Ser maestra
es tener un gran corazón para entregarlo incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Estaremos eternamente agradecidos por tus años de dedicación al servicio de nuestra institución educativa. Te queremos. Diciembre de 2021. Un aplauso para Rosa Villar Villanueva. Es un momento, mejor dicho, impresionante, algo que no lo esperaba. Solo voy a dar en este momento el significado para mí de esta placa que estoy recibiendo, que al mirar desde allá miré dos cosas interesantes. Uno, la forma de una llama. Dos, el cristal, el brillo. Entonces, le doy gracias a mi Dios por este momento de culminación en una de las etapas de mi vida, donde le entrego que este eslogan, que la llama de mi amor y dedicación a los demás siempre permanezca encendida. Gracias. Gratitud es el sentimiento que hoy queremos expresar por la vida laboral de nuestra amada Rosita, diminutivo cariñoso con el que la conocemos, nombre que estuvo bien puesto, porque es una flor hermosa, de fragancia encantadora, delicada. Mujer de innumerables cualidades que se han evidenciado en su vida personal, familiar y en el amor y servicio con el que ha realizado su vocación docente. Maestra que ha formado desde la tiza en la presencialidad hasta en su computador en la virtualidad a generaciones de orenses, transmitiendo saberes y valores con dedicación y ejemplo. Para nuestra familia es luz, apoyo, que nos ha enseñado que la vida es una hermosura y que hay que vivirla, porque la vida es un carnaval. Siempre con su forma de ser entusiasta, colores en su ropa, colaboradora, amable, generosa, honesta, leal, y de quien también hemos aprendido que el sentido de pertenencia es hacer lo que sabemos, lo mejor que podamos, para que la huella que dejemos sea imborrable y se perpetúe. Qué bonito es poder decir misión cumplida en 51 años ininterrumpidos de trabajo. Tenemos el corazón hinchado de orgullo por hacer parte de esta historia a su lado, porque con su compañía incondicional siempre hemos contado. Es como su edad a cumplir nuestro diamante, preciosa, invaluable, y cuyo brillo irradia y embellece nuestras vidas. Muchas gracias, mami. En nombre de nuestra familia, queremos agradecer a quienes planearon, hicieron realidad y nos invitaron a esta celebración. Dios les siga conservando ese corazón capaz de reconocer y exaltar el trabajo de sus compañeros. Que Él les multiplique en sabiduría. Muchas gracias. Y más aún me enorgullezco, porque tuve la oportunidad de ser su alumno, convirtiéndose ella es mi inspiradora para escoger esta profesión tan gratificante, a pesar de muchos sacrificios que su servicio demanda, como lo es ser docente. Y aún más orgulloso, porque precisamente mi pasión por la docencia me llevó por la carrera de lengua castellana. Profe Rosita, su humildad, su don de docente y señora son ejemplo de haber llevado su carrera con la nobleza y el conocimiento que acreditan esta carrera. Hoy son muchos los jóvenes profesionales y actuales estudiantes que agradecen y exaltan su trabajo docente. Pero no podemos dejar de sentir tristeza por su partida. Una partida que sin lugar a dudas será un vacío difícil de llenar, porque son muchos años de servicio en esta institución, muchos caminos recorridos como marcofidelista, muchas despedidas a grandes docentes que se marcharon de este mundo, cuántas lágrimas derramadas y cuántas sonrisas de felicidad por el servicio y la labor realizada con entrega, con pasión,
con amor, porque cuando decidimos ser docentes, sabemos que la tarea no es fácil, que el camino es largo, espinoso, y que solo esperamos la gratitud y la felicidad de nuestros estudiantes porque cumplieron bien su misión de estudiar. Por todo eso, gracias, profe Rosita, una y mil veces gracias. Gracias porque eres irreemplazable, porque sabemos que como tú jamás habrá otra, porque estas aulas ya no sentirán tu calor, tu humildad, y porque solo nos quedará el buen sabor de haberte conocido, de haber compartido contigo tus experiencias, tus conocimientos. Sabemos que vas a disfrutar de un merecido descanso que compartirás con tus seres amados. Y nosotros seguiremos en la lucha, Marco Fidelista. Solo nos queda el enorme placer y honor de haber sido parte de tu vida. Gracias, profe Rosita, porque aquí en nuestros corazones vivirás por siempre y tus conocimientos seguirán fortaleciendo los nuestros. Muchas gracias. Al pie de tu ventana, cielito lindo, me tienes preso. Con la aurora temprana, cielito lindo, manda un beso. ¿Cuándo será domingo? Siento lindo para volver. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo. Un año de para sus cuidados, mientras sus manos tejen la distancia. Después de ganar a otros amigos del colegio, el alma ya define sus perfiles. Porque nos volveremos a ver y esperaré con ansias sus enseñanzas.
se celebraba esa fecha. En eso habían colocado la bandera colombiana, porque antes de la actividad de la comida, primero el acto cívico, y la bandera ondeaba y el fogón de Argemiro, pero eso Argemiro tenía una humarada y esa humarada estaba envolviendo la bandera. Y vino la profesora Brona Yabrudi, que en paz descanse, mi amiga querida también, mi profesora, y dijo que hasta dónde había llegado el civismo, la cultura, que una olla de esa opacara el valor de la bandera colombiana. Pretender esa realidad como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. Quiero elevar una plegaria al Altísimo para que derrame sobre todos vosotros bendiciones, paz, esperanza y prosperidad. Agradecer la amistad y la compañía de nuestra compañera Rosa Villar Villadiego, que en todos estos años de compartir vivencias personales y esfuerzos colectivos en lo pedagógico. Personas como vosotros, potenciadas por un don de gente sin igual, se llevan en el alma y el corazón por siempre. Hago votos de esperanza para que disfrutes de tu merecido retiro al lado de todos tus familiares. Recibe un abrazo afectuoso y cariñoso en nombre de todos los que te acompañamos. Brindemos entonces. Salud. Simpatía y los afectos, que son mutuos, porque ustedes saben que también están en mi corazón. Y también hemos compartido cada momento alegre, triste, difícil, pero hemos salido adelante. Quiero darle gracias por todo esto, es decir, me quedo corta en las gracias para lo que ustedes hicieron conmigo. Esto ha sido una actividad como muy bien pensada, muy bien preparada. Parece que me conocieran mucho, o sea, me reflejé ahí el colorido, el entusiasmo, las flores, el dorado, todo eso, porque para mí la vida es una alegría y es un carnaval, como le decía, lo colocaba el profe Tony en esa canción que cada vez que la escucho se identifica conmigo. La vida es un carnaval. Y yo siempre he dicho que el trabajo de uno es una fiesta. Y cuando uno va a una fiesta, va con entusiasmo, con alegría. Y por eso debe hacerla bien. Entonces, para mí, ese es el trabajo, una fiesta. Para el trabajo, yo me arreglo. Para el trabajo, yo sonrío. Para el trabajo, porque mis problemas deben quedar allá afuera. Y acá yo vengo a prestar un servicio. Le doy gracias
a Dios ante todo, porque me regaló el don de la vida, la capacidad de servicio y la misión de enseñar y aprender de todos. Estos 50 años, esas bodas de oro, deben servir para brillar en mí toda esta carrera que he hecho junto con ustedes, junto con mi familia aquí presente. La verdad es que uno solo no puede hacer nada, pero acompañado hace mucho. Mi vida y mi experiencia laboral es bastante maravillosa, porque está llena de contrastes, así como ustedes. No sé dónde consiguieron tanta información, tanta historia, pero así como lo vimos en el video, así como lo vimos, digamos, en todas las reseñas, esa es mi vida laboral. Aún me acuerdo cuando llegué a aquel lugar rural a empezar mi trabajo en el 1971 y me encontraba con 15 o 20 niños que iban a ser primero, segundo, tercero y cuarto, con una sola maestra, en una salita, con unas bancas, escribiendo en las piernas, y toda esa experiencia que yo había aprendido en la normal quedaba fuera porque la práctica era otra. De ahí pasé a la escuela de Las Palmas porque antes...